matters, because it took me a while to figure out, okay, which one is it? Because then as you relate to people, as you're in relationship with people, you will naturally kind of discover other people's languages, and you'll speak it their way. So if you're sensitive and you're always adapting your love language, sometimes it might be difficult to realize what is it. But then once you get it, it's like, what fills me up? One other concept that he talks about is the love tank, that all of us, we have a love tank that gets filled by our love language. So it's like, think in what he says, and I love that image, is that people are walking around this world with an empty love tank. Wow. Thinking that they are not loved. And sometimes what happens is because they're not experiencing it in the language that they understand. Speak. Yes. Wow. Yeah. How is your love tank? Are you walking around with an empty love tank? Ask yourself that question, because if you are, then you're not communicating to others in your life the way you speak love. They're not listening to your language. And I believe that this is the moment where we get to understand, okay, wow, this is my language, this is how I speak. Now I get to share that with others so that I can begin to communicate in that way. And also, if you want love, you must what? Give love. You must give love. So there's no way where the universe is going to give us something that we're not giving. But now that you know the different languages, you get to understand which individuals in your life are speaking in a certain way, and speak in their language, give them love, and believe me, it's going to come back to you. But love is something that we give without expecting it in return. When you begin to expect something in return, you're never going to see it because of your expectations. Even if it's right there coming back to you, you're not seeing it because you want it in a certain way. The moment that you give love, you understand that you have it already. Very important to always remember. Now let's talk about the different and the individuals that speak in so many different languages. Like, I'm sure that a lot of our viewers are saying, well, I don't know, I'm a little bit like this and I'm a little bit like that. Like, I like listening and hearing these words of affirmation, but I'm also a touchy, lovey feeling person. But then I also like to receive gifts. And so they're like you said, bilingual, trilingual, what is that? It's you can be, let's say this is the beauty of this concept, that he calls it languages. Because the beauty of language is you can acquire a language. You can learn a language. And then you can become so good at it that it becomes a second nature, almost like you're a native speaker. Because it could, what often happens, but it's like, but that's not my love language. I think maybe one of the ways that you can start discovering yours is first seeing which is the language that you're the least, that it's like when you see all those other languages, that, you know, that's the one that I identify the least with, that it's, and one of the things I can tell you, for example, in my case, what helped me start discovering what my love language was is realizing, you know, of all the five love languages, I can tell that gift is the one where I scored the lowest, because I'm like, you know, yes, I love gifts, but it's not something that melts me, and I realize, you know, that I have offended friends when I don't, you know, when I have not saved their gifts, or I'm not, and it's like, oh. And so, and I have learned to appreciate gifts, but I knew, okay, that's the one where I scored the lowest. Because just going back to the concept of love tank, what fills you up the most? And also think, who's the most meaningful person in your life? And one of the reasons is, we know, we receive love all the time, but especially if you're in a committed relationship, love, romantic relationship with somebody, that is the person that you associate filling your tank with more regularly. So what is it that that person does that absolutely melts you, that absolutely, that fills your tank up to a T? It could be more than one thing, and then realizing of those things is like, was I always that way, or is that something that I learned to appreciate by being with him or being with her? And, you know, in the work that I've done, you know, as a life coach and leadership trainer, in working with a lot of people, I've come across many books, many, many life-changing books. But when it came to communication in relationships, every time that I talk about the love languages, everybody's ears perk up, like, what? It's like,
It's like, you can see it's like nickels are dropping. They're like, oh my God, I didn't realize that. I hadn't thought of it that way. So it's something so simple that you can start implementing right away. And it's all in the communication. It's a conversation. How do you feel love? What makes you feel loved? Yeah, I think that's so beautiful and it's so true. I mentioned it to a few of my friends in regards to having you on the show and talking about the five languages of love, and it's the funniest thing because they go, "What do you mean, five languages of love? I want to learn that." It's a conversation. It's a topic that can be used to break, you know, the ice with anyone. Yes. Talking about the five languages of love, it's love. We are love. We come from the space of love. That is our true nature. So when we are in the space of love and having a conversation about love and knowing that that's where all the miscommunication happens, when we're not communicating in any way with someone, it always has to do with love. Love and miscommunication. Now you have the tools and you understand that there's five different languages in which you communicate and your loved ones communicate with you. I hope that this can also support you as it's done me and Lorna, because from now on you can live your life and communicate in a much, much deeper level than you've been without knowing these languages. Lorna, thank you so much for being here in Maggie's world and sharing and your knowledge and the wisdom that you've taken from this beautiful book from Gary Chapman. Make sure you go support him, get the book, and share your love. Yes. See you next time on Maggie's World, where you find, shine, and share the light within. Bienvenidos a El Mundo de Maggie, Maggie's World, donde encuentras, brillas y compartes tu luz. Mi nombre es Maggie Ramírez, soy la fundadora del Own Peace y Wellness Center. Hoy tenemos a una invitada muy especial que vamos a hablar de el amor. Así que toma tu lápiz, un plumón y un papel y toma nota. Porque vamos a hablar del tema del amor, un tema muy especial y muy importante en la vida de todos. Porque el amor es lo que somos, el amor es lo que compartimos. Me gustaría que conozcan a Lorna, porque va a hablar no solamente del amor, sino qué tipo de amor, de qué parte del amor vamos a hablar. Vamos a hablar del amor, de la lengua, los cinco diferentes lenguas del amor. Y me gustaría darle la bienvenida a Lorna Silva. Por favor, puedes compartirte y dejarle saber un poquito de ti a nuestros televidentes. Bueno, muchas gracias, Maggie, antes que nada por tenerme en tu show. Bueno, como ya les dijo Maggie, mi nombre es Lorna Silva y yo soy Life Coach, consultora y entrenadora de liderazgo y comunicaciones. Además de eso, mi carrera profesional la empecé hace bastante tiempo en la carrera de traducción e interpretación. Entonces, por eso a mí todo lo que son lenguas, lenguajes, es algo que a mí me apasiona. Y sí, ¿podemos empezar a hablar del...? ¡Claro que sí! Cuando descubrí este librito que se llama Los Cinco Lenguajes del Amor, que fue algo de lo que mi hermana me empezó a hablar, el concepto me fascinó. O sea, mi cerebro de traductora, ¿qué? ¿El amor? ¿Lenguajes? ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? Lo que propone el autor de este libro, que se llama Gary Chapman, es que nosotros experimentamos el amor de manera diferente. Cada persona tiene una manera muy particular de experimentar el amor. Y como tú experimentas el amor, es lo que él llama un lenguaje del amor. Porque tú lo experimentas así, así tú lo vivencias en tu cuerpo y así tú lo expresas también. Entonces es como un lenguaje y hay varias maneras de hacerlo, o sea, de comunicarlo. Y aquí es precisamente donde vienen los malos entendidos en relaciones. Porque tú crees que estás expresando el amor, que el otro te lo entiende claramente, pero ellos así no, su experiencia del amor no es esa, entonces no te entienden. Es como que ellos hablan español y tú le estás hablando en chino, así qué bonito lo que está diciendo, no tengo idea.
Sí, y eso es muy, muy importante porque tenemos tantas personas en nuestras vidas y en nuestra vida, tantas personas en nuestro núcleo, en nuestros círculos. ¿Y cómo es que estamos comunicándonos con esas personas? ¿En nuestro lenguaje o en el lenguaje en cual ellos entienden lo que es el amor? Y me gustaría que entonces empecemos con el primer lenguaje. ¿Cuál es el primer lenguaje del amor? Tomen nota. Bueno, el primer lenguaje del amor es palabras de afirmación. O sea, palabras de afirmación es el decir te amo, te quiero, me importas, eres especial. Y es porque tú lo ves en relación, o sea, piensen en las relaciones de pareja que la novia, es lo típico, la novia le dice, es que tú no me dices que me quieres. Entonces, y el muchacho puede pensar, pero si yo hago todo esto por ti, yo hago, o sea, ¿cómo puedes decir que no te quiero? Pero hay personas para las que el escuchar esas palabras, te amo, te quiero, eres especial, aprecio eso de ti, que eso significa todo para ellos, es su mundo. Entonces, tendemos a veces a asociar el lenguaje del amor, este de palabras de afirmación, con mujeres, pero la verdad es que no es solo las mujeres, sino que los hombres también pueden experimentar el amor así. Entonces, tal vez al hombre no hace falta es que te aprecio o qué lindo te ves con esa corbata, pero es más el decir creo en ti. Creo en ti, esa expresión de creer en alguien, de decir que tú puedes, tú vales, tú lo vas a lograr. Eso es algo que significa muchísimo. Y eso entra también dentro de lo que son palabras de afirmación. Palabras de afirmación, eso es muy importante. También me gustaría que hables acerca de la importancia de las palabras de afirmación para nuestros hijos, de que una madre o un padre tome a su hijo y hable con ellos, dejarles saber que creen en ellos, que son importantes, de que valen mucho, de que significan tanto para la vida de la mamá o del papá, o antes de ir a jugar un juego de fútbol o de softball, dejarles saber, tú lo puedes hacer, tú eres el mejor, creo en ti, eres buenísimo, I'm so proud of you, ¿verdad? Sí. Tengo tanto el escucharlo. Cuando los hijos no escuchan eso de los padres, aunque la madre esté hablando otro lenguaje, ocupa saber que el hijo ocupa escuchar esas palabras de afirmación que son tan importantes para el apoyar al hijo crecer y llegar a esa adolescencia donde pueden seguir teniendo esa comunicación padre e hijo. Sí, y ahorita lo que acabas de decir de los hijos es muy importante. Cuando el autor empezó este libro, él lo hizo porque él es consejero matrimonial y lo empezó a escribir este libro según la experiencia que él estaba teniendo en su práctica. Pero, o sea, ya a medida que fue teniendo más éxito, la gente preguntaba, ¿qué tal mis hijos? ¿Qué tal mis hijos? Y se dio cuenta que efectivamente, o sea, lo del lenguaje del amor no es solo para relación de pareja, sino que afecta a todas tus relaciones y hay un espacio muy importante en esto para tus hijos. Y a veces cuando están creciendo, o sea, los niños pasan por todas las etapas y los niños, o sea, ellos son expertos natos en todos estos lenguajes. Sí. Entonces, te va a tomar tiempo descubrir cuál es el lenguaje primario del niño, pero lo vas a descubrir, pero por eso, o sea, no puedes hacerlo mal, o sea, no te va a salir nada mal si usas todos los lenguajes del amor con tus hijos o con tus seres queridos, pero sobre Sí. todo con los niños. Sí. Y al reconocerlo, porque podemos usar los cinco, porque es muy importante y de eso vamos a hablar, de cada de diferente lenguaje, de los cinco diferentes lenguajes que existen. Pero al poder reconocer el lenguaje de tal persona en tu vida, entonces ya te corta camino, porque no tienes que estar usando tantos lenguajes para comunicarte. Tú sabes que con esto poquito esa persona ya sabe y lo que significa para mí, sin tener que andar buscándole aquí, buscándole allá o dando de todo, que es bueno dar de todo, pero cuando solamente tenemos tanto tiempo para poder compartir con nuestros seres queridos, entonces hablémosle en el lenguaje que ellos escuchan, y eso es muy importante. Entonces, palabras de afirmación es el primer Primer. lenguaje. ¿Y el segundo? El segundo se llama tiempo de calidad y que va de la mano precisamente con lo que acabas de decir.
sea, tiempo de calidad, ¿qué es eso? O sea, y las palabras te lo dicen todo, se habla mucho y es casi puede sonar hasta un cliché, tiempo de calidad. Pero ¿qué es eso? Es realmente tiempo, no es cantidad, no es pasar horas, horas y horas, pero es tiempo enfocado en la otra persona. Es, ya sea, hacer una actividad que los dos disfrutan, tener una conversación de calidad. Ahora, tener una conversación de calidad no es necesariamente lo mismo que palabras de afirmación, porque palabras de afirmación es escuchar ese reconocimiento, eres importante, te amo, vales. La conversación de calidad es una conversación en la que tú, de corazón, en la que realmente compartes qué está pasando contigo, cómo están las cosas contigo en realidad. Entonces, esa conversación de calidad, o sea, ese tiempo de que tú me estás escuchando, yo te estoy escuchando, eso es algo que es muy importante para las personas, que su lenguaje de amor es tiempo de calidad. O sea, que no es que estás en la casa, no, pues sí que quiero que llegues a la casa todas las noches, pero si solo están sentados frente a la tele, no hay comunicación. Claro. Pero si toman una media hora para tener una conversación, una verdadera conversación, y abrirte qué está pasando contigo realmente, eso le vas a mover el mundo a la persona con la que estás. Sí, y la importancia de reafirmar la parte en donde explicó que no es cantidad, sino es cualidad. La cualidad puede ser 30 minutos, pero esos 30 minutos son dedicados a esa persona, a escucharla, a compartir, al saber qué es lo que está sucediendo en su vida en este momento. Eso es la cualidad del tiempo, porque muchas parejas a veces discuten por, es que no tiene suficiente tiempo conmigo, pero ¿por qué? Si yo estoy contigo todo el día, le puede decir la otra pareja. Pero no es la cantidad, es la cualidad. ¿Qué tanto le dedicas ese espacio? Y no solamente a tu pareja, sino a tu mamá, a tus hijos, que para tu hijo es muy importante tener esa cualidad de tiempo para quizás nomás ir a cenar y platicar con su mamá o platicar con su papá, que no es lo mismo estar en la casa sentados viendo la tele. Pero para unos quizás sí. Para unos quizás sí. Entonces es diferente para cada quien, y aquí es donde está la comunicación. Y es lo hermoso de esto, es explorar, descubrir, divertirte con el proceso, cuál es el lenguaje de la otra persona y aprender a hablar el lenguaje. Como que estuvieras aprendiendo a hablar inglés, español, chino, estás aprendiendo a hablar el lenguaje de la otra persona. Y eso te va a dar resultados inmediatos en tu relación. Sí, sí, lo veo. Ese es lenguaje número 2. Ahora vamos al lenguaje número 3, por favor. El lenguaje número 3 son los regalos. ¡Los regalos! Sí, regalos. Ven que hay personas que, tú lo ves, cuando les das un regalo, se derriten. Y se quedan tan conmovidos, tan contentos de que me diste el regalo, pero... Y no es nada superficial ni nada de ser materialista, sino que es para lo que esa persona significa. Si los regalos es tu lenguaje del amor, piénsalo, no es tanto el objeto físico que te den, no es que se trata de que sea algo caro, un anillo de diamantes o algo así, sino el pensamiento de que alguien pensó en ti, eso de que pensó en mí cuando está, sobre todo que regresas de viaje y que le traes algo. Pensaste en mí en tu viaje, estabas tan ocupado, hiciste tanto, y te acordaste de mí para traerme un regalo. Entonces, esa idea, el sentir que la otra persona, cuando no estaba conmigo, estaba pensando en mí, es lo que realmente mueve a las personas, que su lenguaje del amor es regalos. Y lo mismo, o sea, ellos sentir que su amor es recibido. Cuando es una persona, ese es su lenguaje de amor, y te da un regalo, de que tú lo recibes, y la alegría de saber que es que yo estaba pensando en ti y por eso te doy esto. Sí, sí, y recuerden, no es el valor monetario del regalo, es el regalo. Puede ser una tarjeta con un mensaje de amor, decir muchas gracias por ser quien eres, te agradezco tu presencia en mi vida. Eso puede ser para alguien, como dice Lorna, que se derrite. Sí, se deshace al simplemente leer esas palabras, porque es un regalo, significa mucho para ellos. Cortar una flor de un jardín y regalarla, eso significa mucho para personas que hablan en el lenguaje
de regalo. Y uno puede reconocer a esas personas porque esas personas son las que están siempre regalando regalos. Uh-huh. De que no, quizás no dicen en palabras te amo, te quiero, uh-huh. significas mucho para mí, pero te cortan o te traen un vaso de agua, uh-huh. te traen un café cuando van a dar un al café, que van al Starbucks o no sé, pero siempre se acuerdan de decir, wow, voy a ir a llevar esto. Entonces, al reconocer a estas personas, que esas son las personas que dan estos regalitos, quiere decir que entonces estas personas son